À tout le monde, à tous mes amis, sa galería. Vamos a buscar gusanillo. Mirad, mirad cómo lo hago. Esto más ecológico que esto ya es imposible. Les doy de noche así un paseo nocturno. Siempre buscando por las puntas tiernas. Esta mañana me he encontrado uno. Pero vamos a ver, esto es ecología en su pura esencia, ¿eh? Esto. Si tuviera 1500 plantas, pues a ver cómo capullo hacía yo esto. ¿Sabéis cómo sería, no? Un buen bombazo de fumigación. Las telas que hay ahora, los venenos que hay ahora, no valen para nada. No matan los bichos. No los matan. Y vale un litro de carnadine 65 euros. Gasta un litro aquí, 65 euros, y no los matas. Si fuera a decir que los matas, pues bueno, pues te los gastas y ya está. Pero es que va a ser que no. Hay que ver lo que hay que hacer. Hay que ver lo que hay que hacer en esta vida, ¿eh? En esta vida hay que hacerte tú. Esta mañana me he encontrado aquí uno. Pues luego, son las 10:30. Luego, antes de acostarme, vengo y le doy otro. Estos no me la pegan ahí más. Que no veáis, mirad. Mirad la punta comida. Esto no se puede dejar. Si se deja, no tenemos aquí nada. Este lo han destrozado entero. Lo han hecho burgo. Y este igual. Este también se lo han cargado. Vídeo del jinete nocturno. Está fuera de control, como siempre. Mira este. Mira esta, cómo está. La punta entera machacada. Desde aquí un saludo al colega de Mundo Canario, que tiene unos rojos mosaicos espectaculares. Yo soy seguidor suyo ya hace tiempo. A mí me gustan todos los pájaros, no solamente el canto, me gusta también el color, la postura. Me gusta todo. Ha descubierto las aves en escamas. Ya os lo dije que las aves en escamas las chupetean. La chupetean con el pico así. Se la ponen en el pico y se van para los palos y van con la lengüeta ahí puesta en el pico y la chupetean hasta que se la comen. Las bolas las cogen y ¡pum! Al suelo. Las aves gordas me refiero. La cogen y al suelo. Mirad qué agujero. Vemos que. Vamos que muy gracioso.
graciosillo. La bola la cogen ya al suelo. El tema controvertido de ahora de las medicaciones de los pájaros, los antibióticos, vamos a ver, los antibióticos no tienen nada que ver con los antiparasitarios. Los coccidios son parásitos. Las trichomonas son parásitos. No son bacterias. Los antibióticos no le hacen nada. Aquí no pintan nada los antibióticos. Estamos matando microbichos. Estamos matando microbichos, parásitos. Por lo tanto, no hay resistencia. No hay resistencia adquirida por los bichos. Erronidazón mata. Erronidazón mata la trichomona. Y la previene. Si tienes alguno tocado y lo dejas, se le pega a los otros. Y si le metes, cura al que está malo, y si tienes los otros tocados, alguno que está tocado, que tú no te das cuenta, pero está tocado, por dentro está tocado, no se le ponen los ojos hinchados, pero lleva la trichomona. Y luego cuando te quieres venir a dar cuenta, cuando está terminando de mudar, se le ponen los ojos como dos cascabeles. Joder, ahora, si curé a uno que tenía, ¿y por qué le sale a otro? Tenéis que echarle a todo el aviario. Vosotros hacéis lo que queráis. Yo os digo lo que hago. Yo os digo lo que hago. No quiero críticas ni rollo. Yo os digo lo que hago yo. Las trichomonas están siempre, porque están por ahí, no es que estén en los aviarios, pero las llevan los gorriones, los palomos de las ciudades, las tórtolas. Tú te vas a trabajar y te dejas y los aviarios tantos que las ventanas abiertas. Aunque tengan tela metálica, tú te vas a trabajar y las tórtolas están por la tela metálica pegándole empujones a ver si pueden entrar por algún lado. ¿Eh? Las tórtolas están en la tela metálica olisqueando. Se revuelan, revuelan y el polvillo ese que levantan. O viene otra tórtola y se pelea con la que está. Y las tórtolas de las ciudades son todas portadoras. Todas, 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 todas. Todas. Tienen trichomonas todas. Todas. Y se pelean y se enganchan en la tela metálica de la ventana. Y se esposan y se revuelcan. Y el polvillo entra para adentro. Y cuando los pájaros están mudando, las pillan, pero vamos, las pillan. Las pillan, pero bien. Porque tienen las defensas bajas. ¿Entendéis? Tienen las defensas bajas y las pillan. Luego, cuando terminan de mudar, viene la tórtola a visitarlo. Y no pasa nada. No pasa nada. Le entran las trichomonas por la ventana también. Pero ya han terminado de mudar y están fuertes y ya la aguantan. ¿Qué pájaros se ponen malos de trichomonas en Navidad? Los que están flojos. Los que están flojillos. Los que están inmunodeprimidos, como dirían los científicos. Los que están flojos son los que pillan las trichomonas en los concursos. En los concursos, cuando se llevan a los concursos de color y te lo traes a la casa con trichomonas, ¿lo has pillado en el concurso? No, no, qué va. Las tenía ya. Las tenía ya. Lo que pasa es que le han salido del estrés del concurso. Hombre, también puede ser que la haya pillado ahí, ¿no? Pero vamos, las dos opciones son válidas. Os he traído a ver si veis algún gusanillo y no lo vamos a ver. No va de suerte.
Bueno, suerte. O mala suerte, porque a lo mejor no ven ninguno, ¿verdad? A lo mejor no ven ninguno. Entonces, esto es un vídeo de agricultura guión canaricultura. Yo digo a vosotros que yo en mi vida he visto muchas cosas ya. Y el que diga que los aviarios tienen un pájaro con trichomonas y ya todos los demás son portadores, son capullos en vinagre. Eso ya lo dije yo en otro vídeo el otro día que lo borré, porque ya lo dije que lo iba a borrar yo, vídeos de esos despotricando pasos. Pero hay listillos por ahí que dicen que si tienes trichomonas, un pájaro con trichomonas, que no le compres al tío, porque todos tienen trichomonas, ¿no? Todos tienen trichomono, trichomono tiene. Tiene si no los cura, si los cura no tiene. Estamos. Igual que todos tienen salmonela y todos tienen coli y algunos tienen más que otros. Pero eso no lo dicen. Eso no lo dicen. Dicen que no le compres pájaros a los que tienen un pájaro con trichomonas, pero que todos los que tienen ellos son portadores de coli y salmonela, eso no lo dicen. ¿A que no? Pues claro que no. Mira. Ven para acá, chichú. Has pillado un gusanillo. Has pillado gusanillo. Las trichomonas se curan. Y no son portadores los pájaros ni la hostia de la pájara. Pero acordaros de lo que os estoy diciendo, las tórtolas, los gorriones también, las palomas de ciudad también, pero las tórtolas son bombas, porque el 100% de las tórtolas lo tiene, el 100% las tiene, son portadoras, asintomáticas algunas y otras. No tanto, ya las habréis visto por ahí en los parques algunas con los ojos hinchados en el suelo que no pueden volar. Y las otras que están con ellas, que no tienen los ojos hinchados y sí pueden volar porque están más fuertes y lo aguantan, pero las tienen todas. Esa galería. Cortamos el vídeo porque a la gente yo sé que más de 10 o 15 minutos no lo ve. Pero no los míos, sino ninguno. De nadie. Y cada vez menos. Ahora últimamente nos estamos volviendo tan sumamente, no sé cómo lo diría, cómodo, cómodo, que todo lo que no sean cortos, de 30 segundos, como llega un minuto y medio, tampoco lo ve. Y yo no le doy más vuelta a esto, ya no hemos visto ninguno, pues luego vendré más tarde y le daré otra vuelta. Y hasta luego, cara huevo.